It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. Hola, ¿cómo están, familia? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos, ya estoy aquí en el estudio. Ya, gracias a Dios, ya tengo diferentes condiciones para dar las notas. Después de mi mal sabor con Volaris, con Chavaris, pues bueno, vengo a darles esta nota. El título del programa son las tranzas de AXA que hacen a ciertos clientes. Y aquí les vamos a decir cómo se manejan y cómo proceden. Y también les tengo algo muy, muy, muy interesante, que son cosas que tú no sabes que las aseguradoras tienen que hacer por ti cuando contratas un seguro que tú no lo sabes y que no lo hacen, y es enteramente legal. Y este tipo de empresas nunca te lo dicen para simple y sencillamente no cubrir tus gastos. Y los pongo un poquito en contexto. Primero, vamos a ver por qué AXA está dentro de las peores aseguradoras valuadas por la CONDUSEF. Y una de las aseguradoras más reconocidas de México es AXA, de origen francés, que cuenta con un amplio catálogo de productos financieros. Las quejas contra esta aseguradora sufrieron un crecimiento del 339%, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es decir, la CONDUSEF. Aproximadamente hay 201 quejas en contra de la forma en que se lleva a cabo el manejo de las pólizas, es decir, un promedio de 41 reclamaciones cada día, Por lo anterior, a inicios de este 2020, la CONDUSEF calificó a la aseguradora como una de las 4 peores del país, siendo las quejas más frecuentes las insatisfacciones por el monto de los reembolsos, queda debido a la negativa del pago de la indemnización y la tardanza en la forma de las facturas, situación que evita que sus usuarios realicen sus declaraciones anuales de forma correcta. Incluso se dio a conocer que un usuario de AXA dejó un testimonio sobre la negativa de la institución para pagar los gastos de medicamentos necesarios. Hacia esta aseguradora corresponde a unos 7.8 millones de pesos. Por su parte, AXA Seguros indicó que el organismo público interpretó de manera errónea la información sobre la reclamación de sus usuarios de productos financieros, ya que de acuerdo a sus datos, el buró de las entidades financieras corresponden al periodo de enero-diciembre del 2019. Contempla factores de medición como el número de reclamación y sanciones. Sin embargo, el supuesto cambio de metodología al medir la cantidad de quejas para evaluar a los aseguradores no se equipara a las que han recibido de la CONDUSEF. El organismo no ha dado a conocer un cambio de sistema de información. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, el AMIS, por su parte cuestionó las razones por las que han incrementado en más de un 100% las reclamaciones de la aseguradora en la CONDUSEF, en un panorama donde se requiere más el apoyo de estos seguros. Si bien la CONDUSEF es un organismo que sirve para presentar quejas sobre las aseguradoras, es recomendada para llevar a juicio el caso y obtener indemnizaciones justas. Así que si usted enfrenta una situación de inconformidad respecto al pago de su seguro, póngase en contacto con un abogado. Dicho así, y lo que les estoy comentando es porque la nota del día va de siguiente forma. Una persona va, contrata su póliza de seguro con un agente o los famosos brokers. Le dan su póliza de seguro, ella paga su seguro. Bueno, entonces esta persona paga su seguro, sale un día en la noche, un tráiler se amarra por evitar el accidente pues obviamente desvía el vehículo, tiene el siniestro, le llama al ajustador, el ajustador llega, verifica su póliza y de repente se da cuenta que en la póliza el broker se había equivocado con el número serial del coche. Ese número serial que viene en el parabrisas o en el motor, que es el número serial del vehículo, y que se había equivocado el broker al hacer el escrito en la póliza. Pero esta persona estuvo pagando la póliza y jamás, pues obviamente, pues se dio cuenta de eso, del error del mismo AXA al haber transcrito mal el número de registro del vehículo, que son cosas honestamente que muchos no revisamos, porque cuando te dan tu póliza de seguro no te vas a salir con tu póliza de seguro y vas a decir, ay, a ver, déjame, voy a ver el número del número del coche. Pues obviamente estás confiando con que, porque es el mismo coche, el mismo modelo, el mismo vehículo, las mismas descripciones, los mismos todos. Fue un error, digamos, que del broquecillo ¿no? Sin embargo, son las mismas características del vehículo y el seguro ha recibido su dinero en tiempo y forma. Entonces, en el momento del siniestro, ellos le llaman al ajustador, el ajustador ve esto, dice no procede, se va, fuera de ayudar perjudicó, los deja con la bronca, ellos tienen que ver cómo le hacen, tienen que pagar la grúa, tienen que pagar todo. De repente hablan a esta empresa, es una empresa de mierda, una empresa pedorra que se llama Global Assurance, y el subdirector de autos y daños se llama Hugo Alberto Silva Vázquez. Antes de hablarle a este compadre, antes de hablar a la CONDUSEF, porque lo vamos a hacer, y antes de pasarles unos tips y luego pasar el testimonio de la persona que fue que sufrió este percance, porque yo simplemente les estoy dando una introducción, vamos a ver este video precisamente de AXA, para que vean cómo se conduce esta empresa y cómo, sí, a usted que me está viendo en su casa, les roba. Y aparte, ¿qué creen? Les voy a pasar unas recomendaciones que son enteramente legales y que nadie sabe que las aseguradoras tienen que cumplirles. Posterior a esto, yo les quiero decir que yo ya me puse en contacto con un bufete de abogados, el cual en el transcurso de principios de la próxima semana van a analizar este caso, nos van a asesorar legalmente y vamos a ver cómo podemos hacerle y llegar hasta donde tengamos que llegar. Yo ya me contacté con los abogados, entonces bueno, ya nada más estoy esperando a que nos podamos pues echar una llamadita el lunes ya con el asesoramiento y podérselos compartir aquí. Entonces prácticamente, bueno, lo del abogado va a ser pues hasta principios de la próxima semana, pero ahorita les voy a decir ¿qué onda con esta empresa? Ahorita en este programa, con AXA de seguros. Y les voy a pasar los testimonios, no me crean a mí. Entonces vamos a ver el video de esta empresa y ahorita lo comentamos todos. Reportes de la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señalan que entre 2018 y 2019 se dispararon 339% los reclamos de derechohabientes contra AXA. ¿Te ha pasado algo con AXA? A mí sí, y la verdad es una aseguradora que nunca más volvería a tomar. Por ello nos comunicamos con Enge Chavarría, colaboradora del Heraldo Media Group, quien nos hablará sobre este asunto. Oye, qué mal le ha ido a AXA últimamente, estimada Enge. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, muy buena tarde. Pues literal tienes toda la razón, ya viene con una racha por lo menos de los últimos 3 años. Sí. Y como bien lo indicas, las reclamaciones contra esta aseguradora de 2018 a 2019 se dispararon 339%. Esto implicó que por lo menos unas 15,000 reclamaciones llegaron pues a su lista, acumuló en su lista negra. Y, pues bueno, se posicionó como una de las 4 aseguradoras con el mayor número de reclamaciones de una muestra de 86 compañías que tiene la CONDUSEF. Estas inconformidades, Jesús Martín, se deben por el tiempo para el pago de la indemnización, el monto del reembolso, pólizas no contratadas y negativa de pago de la indemnización. Uh-huh. Además, sumemos también, Jesús Martín, que por ejemplo, esta aseguradora ha mencionado en distintos espacios que tiene a través de sus redes sociales que, pues bueno, ellos estaban apoyando a todos sus derechohabientes con el tema del COVID, ¿no? Que finalmente sus seguros sí cubrían el COVID, pero tenemos un testimonio de una persona que justamente hoy está saliendo de ese problema del padecimiento y que finalmente los 4 medicamentos que se han hecho públicamente, que se han utilizado para el tratamiento contra el COVID-19, no se los quiso pagar. Es parte de lo que están viviendo algunas personas de esta aseguradora que pues contratan sus servicios y que incluso hay otras que, por ejemplo, están batallando con el tema de su factura de pago anual, que pues bueno no pueden accesar a su devolución a través del SAT porque pues bueno también la aseguradora no presentó a tiempo la factura del pago. Así están las cosas. Qué barbaridad, la verdad es que es una aseguradora. Yo en lo personal sufrí, ya cancelé evidentemente la póliza con AXA, este problema, lo sufrí mucho, me cobraron doble deducible y para que me reembolsaran el deducible cobrado de manera indebida, no hombre, nos tardamos como medio año, de verdad, de litigios y de insistencias hasta que reconocieron que era un error y así, y mientras tanto uno tiene que pagar, uno tiene que pagar al hospital los servicios que uno necesita y hasta 6 meses después lo hicieron. La verdad es que muy, muy mal esta aseguradora. Vamos a estar muy atentos de reacciones, ¿no? Después de este comentario que has hecho aquí en el Heraldo Televisión, estimada Enge. ¿Qué hubo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta empresa? Del lado, ¿no? Ahora, bueno, les voy a decir unos trucos y unos puntos que están en las letras chiquitas que tú tienes que saber cuando tú tienes una aseguradora y tienes algún tipo de percance que las aseguradoras no quieren que sepas porque es enteramente legal. Y les voy a pasar estos tips antes de hablarle a la CONDUSEF para que ustedes estén informados. Y bueno, primero que nada, cuando tú tienes un siniestro, el ajustador te tiene que dar forzosamente una orden de reparación con el domicilio del taller y el cálculo de los daños de tu carro. Las aseguradoras siempre te dicen que tienes 30 días para ir al taller y entonces hay mucha gente que dice, híjole, si no voy en esos 30 días, si no puedo ir en esos 30 días ya valió madre. Bueno, pues les quiero decir algo, que legalmente tú tienes 2 años para esa orden de reparación. Si lo están escuchando bien, tienes 2 años y eso también aplica para documentar robos y pérdidas totales. Así que si tú tienes un siniestro y tienes tu orden de reparación, tú tienes legalmente 2 años para hacer válida esta orden de reparación. Pero las aseguradoras siempre te están jodiendo para que tú vayas en 30 días hábiles. Si por alguna situación, algún documento o tienes algún problema, legalmente tienes 2 años para poder hacer válida esa orden de reparación. Así se llama, orden de reparación. La otra cosa que las aseguradoras no quieren que sepas es que la mayoría de las aseguradoras sí te cubren estado de ebriedad. Si tú estás en estado de ebriedad, sí te lo cubre. Habitualmente tú tienes un agente que es el que te orienta y te dice qué tienes que hacer. Pero si no tienes un agente, pues échale un telefonazo a la aseguradora y sí te tienen que cubrir por andar en estado de ebriedad. Y también legalmente, ¿qué creen? También te deben de cubrir si no tienes licencia de manejo. El estado de ebriedad solamente no se cubre en camionetas pick-up. Si tú tienes una camioneta pick-up y vas en estado de ebriedad, el seguro no te lo cubre, pero si tienes un auto particular, te cubre estado de ebriedad y te cubre que no tengas licencia de conducir. Y esto es enteramente legal y tú lo puedes exigir. Y el número 3, que es el más importante, es cuando una aseguradora rechaza un siniestro y llega el ajustador y ve y por diferentes circunstancias rechaza un siniestro y el ajustador se va, como en este caso que él llegó, vio la póliza, vio que no coincidían los números de serie del vehículo con el número de póliza, el ajustador se retiró. Bueno, cuando el asegurador te rechaza un siniestro, legalmente lo tiene que hacer por escrito, forzosamente tiene que hacerlo por escrito y se llama carta de rechazo. Esa carta no te la da el ajustador, no te la da el ajustador en el momento del choque, en el momento del siniestro que hayas tenido. Tienes que ir a solicitarla a las oficinas. Y habitualmente en las oficinas hay un supervisor o un gerente de siniestros. Y ese es el que te tiene que entregar esa carta y el artículo con las reglas generales por la cual te está rechazando o por la cual viene excluido ese siniestro y no procede. Te la tiene que entregar por escrito. Si no te lo da por escrito, entonces no está rechazado el siniestro. Todo por escrito y con sus cláusulas. Estas cosas que te acabo de decir, estos tips que te acabo de decir, las aseguradoras obviamente no quieren que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene. En este caso particular, ahorita yo les voy a poner el testimonio de la persona que me está compartiendo su caso. Después de poner el testimonio de la persona que me está compartiendo su caso, vamos a hablar a la CONDUSEF, precisamente para preguntar si esto se puede hacer o cómo se tiene que proceder. Y si la CONDUSEF no hace nada, ya el despacho de abogados nos dirá cómo tenemos que proceder ya por otra vía que no sea una denuncia a través de la CONDUSEF. Les paso el testimonio de lo que esta persona nos está compartiendo y regresamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, primeramente agradezco mucho la atención a mi caso y pues bueno, le cuento un poquito de cómo fue la situación. Yo iba saliendo de una reunión familiar con un tío. Mi tío iba manejando mi camioneta y pues bueno, nos desviaron porque estaban haciendo una obra, nos desviaron a una zona industrial y el tráiler más bien el tráiler se frenó porque iba a pasar un tope y nosotros ya no alcanzamos a frenar ni a ver el tope ni nada. Era realmente una calle pequeña. Nos accidentamos y pues obviamente después del accidente lo que hago yo es comunicarme con mi aseguradora, que es AXA. Llega el ajustador después de unas 2 horas más o menos y empieza a tomar los datos de la camioneta. Después llega el ajustador del tráiler, que es Qualitas, Y pues bueno, resulta que cuando empezamos a ver qué está pasando, empezamos a revisar todo, pues me dice el ajustador, que el de AXA, que pues que el número de serie no coincide, que es otro. Entonces yo le comenté que pues que por lo mientras que se podía hacer, ¿no? Yo necesitaba grúa y pues bueno, a mí me negaron todo servicio, atención médica, grúa, todo. Después el ajustador de Qualitas quería que pues yo pagara 15 mil pesos en efectivo, en lo que se solucionaba mi tema del seguro. A lo que yo respondí que pues que no iba a pagar absolutamente pues nada, ¿no? Que se podía hacer. Y pues yo terminé solucionando el tema con los del tráiler y el ajustador nada, ¿no? El ajustador pues solamente daba soluciones de que pagara el efectivo o que mi camioneta y el tráiler o se fueran al corralón. Entonces pues bueno, me contacté con un representante legal de la empresa de donde vienen los del tráiler, empiezo a hablar con esta persona y pues bueno, termino arreglando todo yo, ¿no? Entonces, como le comento, yo no recibí ninguna atención ni médica, ni de grúa, absolutamente nada. Me negaron todo servicio. El ajustador posteriormente no me dio la atención debida. Empezó a ser un poquito grosero porque yo le preguntaba que cómo iba mi caso y todo. Me decía que pues que él, hasta que no le liberaran el digamos, como darme la atención, pues él no podía hacer nada. Me comunico con el banco en ese mismo momento manda a cambiar mi número de serie de la póliza. Explican que pues que fue un error de número de serie y pues bueno, resulta que el broker no dio respuesta alguna. Entonces al broker no responder no nada, pues bueno, también con AXA, ¿no? El banco manda todo y de nadie se recibía respuesta. Después fue una licenciada que se llama Yasmina a mi casa a ver el tema de la camioneta, a levantar como el incidente y todo, y se supone que ella me iba a ayudar, ¿no? Después también me dijo que no se podía, que eso era cosa del banco con el broker. Dije, bueno, el banco ya mandó todo lo que tenía que haber mandado, todos los papeles y todo, ¿no? Me voy a comunicar a AXA y AXA no recibe, o sea, dicen que no han recibido información, cuando está ahí en los correos del banco, cuando está toda la información del banco para AXA, toda la información, y ellos decían que no habían recibido pues ningún requerimiento de cambio de número de serie, que no habían recibido nada de parte del banco para AXA. Cosa que pues es mentira, porque pues sí recibieron todo. El banco empieza a presionar y pues resulta que no, que ellos se seguían diciendo que no tenían ninguna información. Me vuelvo a poner en contacto con la licenciada Yasmín, igual me dice que pues ella ya no puede hacer nada hasta que se manden todos los papeles que se están pidiendo y todo eso, porque ellos no han recibido nada. Le comento que pues ya se envió todo y ella prácticamente se deslinda del tema, ¿no? Entonces, vuelvo a marcar a AXA, me pasan según los números telefónicos para contactarme con el broker, que los brokers se llaman Global Assurance Brokers, y me comunico con ellos, igual por mi parte, yo los tuve que buscar, y pues bueno, doy con un licenciado que se llama Hugo Silva. Él estuvo dando seguimiento a mi caso, pero de esto estoy hablando que después de casi del mes, más bien del mes. Entonces, pues yo tuve que empezar a moverme por mi lado, o sea, de mi parte, para dar con ellos y todo, ¿no? Y pues bueno, ahorita el resultado, pues es que no procede mi caso, porque pues esa póliza, pues tuvo ese error desde hace ya 2 años y que apenas me di cuenta, ¿no? Que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pero pues bueno, el banco pues desde que me levantaron para hacer la póliza y todo eso, ellos pues mandaron bien mi número de serie y mandaron bien todo. Aquí el problema fue del broker, que cuando subió mis datos al sistema, pues los vio erróneos. Y pues bueno, nosotros realmente pues nos confiamos también en esa parte de que pues estaba bien el número de serie y todo el papeleo, ¿no? Nunca nos imaginamos que pues estuviera erróneo. Sin embargo, esa póliza se siguió pagando y se sigue pagando hasta ahorita. Entonces, pues es ahí donde decimos qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces ese dinero, ¿qué onda? ¿Dónde se va? ¿Dónde se fue? ¿O qué está pasando? Entonces, pues lo que yo estoy presumiendo, pues es que es un modo de operar de AXA, que te ponen mal el número de serie y tú sigues pagando y ellos se deslindan del incidente, ¿no? Porque de no ser así no le veo otra, pues no le veo otra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó hasta ahorita. Ya dieron declinado mi asunto, nadie se quiere hacer responsable, ni el banco ni el broker. Entonces pues la situación está en que pues obviamente yo tengo que hacerme cargo de unos gastos de la camioneta, o sea, para arreglar mi camioneta tengo que hacerme cargo también del golpe a la persona afectada, cuando pues yo estoy pagando una póliza, ¿no? Una póliza de seguro. Y pues el banco dijo que pues que no se podía hacer nada y que pues ya, hasta ahí. AXA pues de igual forma, ¿no? AXA todo el tiempo dijo que no había recibido información, que pues también que pues para ellos el tema pues igual estaba como pues caso cerrado. Y pues bueno, hasta ahorita está así la situación. Ya se lavaron las manos tanto el broker como el banco, como AXA. Y pues bueno, todos empezaron a pasar la bolita, ¿no? El banco dice que es AXA, AXA me dice que es el broker con el banco. Y entonces empezó a triangular, ¿no? Y aquí pues el tema es que la información o donde está realmente el problema, pues ya ni siquiera sé exactamente, ¿no? AXA dice que pues no recibe información, el broker dice que no es con ellos, que es con el banco manda la información, o sea, todo se hizo así un mega relajo y todo para no pagar o no hacerse responsables del incidente. Entonces por eso presumo que AXA lo que está haciendo es hacer pólizas con números de serie erróneos a través de los brokers, para ellos seguir robando, ¿no? Robándole a la gente y al final pues no hacerse cargo, ¿no? No hacerse cargo de la responsabilidad. Entonces, pues es lo que parece ser, ¿no? Entonces yo ahorita podría decir que AXA es un ratero que hace así, porque incluso la licenciada Yasmina me comentó que habían muchos casos como el mío, que no era yo la única que estaba pasando por situaciones así de número de serie. Entonces pues me atrevo a decir que AXA roba de esa forma. Y pues bueno, y a través de esta agencia Global Assurance, ¿no? Entonces pues ahí pues estamos hablando de que pues es un modo de operar de ellos. Entonces pues sí me gustaría saber y ver qué se puede hacer respecto a eso, porque incluso el seguro está a nombre de mi mamá y a ella le hicieron firmar una carta donde dice que pues que nosotras somos las de prácticamente las que no nos percatamos, ¿no? Del número de serie y todo, y como que nosotras somos las responsables, cuando pues realmente no fue así, ¿no? Entonces nos hacen firmar esa carta, y todo, y pues bueno, hasta ahorita, pues la respuesta es que no procede, y prácticamente las que estamos culpables, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la situación. Yo espero que se pueda hacer algo, independientemente de que la póliza haya estado errónea durante 2 años y se haya seguido pagando, pues a final de cuentas estuvo pagando un seguro y creo que tenemos obviamente el derecho de pues hacerlo válido, ¿no? Hacerlo válido porque no fue error nuestro, fue error de la persona que hizo la póliza. Y pues bueno, también intenté que me dijeran el nombre de la persona que había hecho la póliza y pues no, que realmente no es como que haya una persona, que realmente Global Assurance es la que, pues, como la que hace la póliza. Obviamente hubo una persona que tuvo que capturar mis datos, ¿no? Y pues bueno, me han negado el acceso como a la información de la persona que hizo mis datos para irme contra esa persona. Y pues bueno, en el banco igual. El banco dice, nosotros mandamos bien la información. Pues los que tuvieron la culpa pues realmente fueron AXA y el broker. Y pues ya, ¿no? Entonces, pues así está la situación. Yo ya no sé con quién tenga que dirigirme o a quién demandar directamente para que este tema pues ya salga y sí se hagan responsables de este tema. A final de cuentas pues no fue error de nosotros hacer la póliza, o sea, nosotros no hicimos la póliza, ¿no? Entonces no es error de nosotros. Y pues así está la situación. Si se pudiera hacer algo, pues la verdad es que yo estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias de esta situación, porque no creo que no es justo, más bien no es justo que estas situaciones pasen, y más porque estamos hablando de un seguro, estamos hablando de que pues es algo delicado, ¿no? O sea, afortunadamente en mi caso no hubo fallecido o algo así, pero si no, yo tendría un problemón ahorita encima, ¿no? Si de por sí ahorita lo tengo porque me quieren hacer pagar todos los daños, ¿no? Son cosas delicadas, estamos hablando de que pues con eso no se juega, ¿no? Entonces yo sí estoy dispuesta a irme hasta las últimas consecuencias y pues espero sí se pueda hacer algo y me puedan apoyar. Bueno, familia, ya regresamos. Entonces vamos a hablarle a la CONDUSEF. El teléfono de la CONDUSEF es 800-999-8080. Alfonso Borbolla, a tus órdenes, Juan. Hola, Alfonso, mucho gusto. Permítame un momento, le vamos a quitar algunos datos adicionales para el registro de la imagen. Posteriormente continuamos con la asesoría. Sí, está bien. Me encuentro muy bien, muchísimas gracias. Mira, te voy a platicar básicamente cómo está la cosa. Yo tengo un canal de YouTube que es de denuncias. Mis suscriptores me mandan denuncias. No, yo las analizo con un bufete de abogados, y bueno, hemos trabajado en conjunto muy bien con la policía cibernética, con muchas cosas, y hemos logrado ayudar a muchas personas, ¿no? Aquí pasó una situación porque me llegó una denuncia de AXA por parte de uno de mis suscriptores, y resulta, te voy a poner así en contexto, ella saca su póliza de seguro con AXA. Entonces el broker, que es una empresa que se llama Global Assurance, le hace toda su póliza, todo el rollo, meten las características del vehículo, todo bien. Pero en la oficina de, digamos, el bloqueo, se equivocan en poner el número del motor, bueno, el número del vehículo, perdóname, con el número de la póliza. O sea, ellos se equivocan y no ponen bien el número en la póliza. Obviamente, pues tú sabes que cuando sacas una póliza, pues lamentablemente esas cosas, pues uno no las sabe, ¿sí me entiendes? Y bueno, paga su seguro durante 2 años, nunca tiene ningún problema. De repente tiene un siniestro, le llama al ajustador, el ajustador llega y le dice: ¿sabes qué? Esta póliza no puede proceder porque los números de la póliza y los números del vehículo están erróneos. Ella le dice: oye, lo que pasa es que, o sea, a mí me dieron mi póliza, yo llevo 2 años pagando, nunca he tenido ningún tipo de problema, y pues ahora ustedes por esta vía están tratando de, pues, no ayudarme. El ajustador se va, no le ayudan, ella tiene que contratar una grúa particular, etcétera, etcétera, y mete, pues, una carta a esta empresa, a este señor que se llama Hugo A. Silva Vázquez, que es el subdirector de Global Assurance, subdirector de autos y daños. Y este señor pues le dice: ¿sabe qué? Pues pues no le podemos ayudar, no le podemos pagar el siniestro, y pues ahora sí que hágale como pueda, ¿no? Y pues total, pues no le cobrieron el seguro, le siguen cobrando el seguro. Y ella se ha tratado de conducir con ustedes, y se ha tratado de conducir pues con esta empresa de Global Assurance. Y entonces pues yo te marcaba básicamente para que pues me dijeras si esto es justo, o esto está bien, o cómo se procede, o qué se tiene que hacer. Sí, o sea, ella metió su póliza. A ver, mira, aquí tengo los datos. De hecho, te los puedo hacer llegar por correo, ¿eh? No, como tal no es necesario. Ok, mira, ella tiene el accidente y dice, aquí tengo el primero, dice, a ver, espérame, ahorita, dame un momento. Le escriben señora, a este tal Hugo, y le dice: buenas tardes, solicito su apoyo, tuve un accidente el día 23 de junio del 2022, el agente 623350 puso mal mi número de serie en la póliza, esto me está dando muchos problemas desde el choque y no se me dio la atención médica, no se me pudo dar solución al afectado, quería que yo pagara a las personas afectadas, mandar mi camioneta al corralón. Ahorita me están diciendo que mis datos no han sido actualizados cuando el banco ya los mandó desde el mismo día. Incluso la información que proporcionó el banco desde un inicio fue la correcta. Necesito que me ayude a dar solución a esto. Necesito atención médica, reparar el daño a las personas afectadas y a mi carro. Como le comento, el banco ya mandó mis datos correctos nuevamente y ya está en ustedes agilizar este proceso. Mi número de póliza es TMG 1075-30000, número de siniestro es QR05687N, el número de serie correcto es JN8A, bueno, S5-8T79W706066. La afectada se llama Tamara Romero. Y luego sí, y luego este amigo le contesta, bueno, son muchos correos, y al final le dice que gracias por participar, que no se puede, que porque pues es culpa, o sea, el seguro dice que es culpa de broker, o sea, de esta agencia que se llama Global Assurance. Y Global Assurance se lava las manos y bueno, pues ya no le pagaron nada, ya la dejaron con la bronca y le siguen cobrando su póliza errónea todavía. Ok, correcto. En este caso lo que es el nombre de la institución de seguros es, me comentaste, es AXA. Es AXA, es correcto. Ok, perfecto. Permítame un momentito. Sí. Sí. Ok, en este caso como tal, si cuando se da esta situación, vaya, si es un error directamente de propiedades aseguradoras, sí pueden pedir su reclamación, ya sea a través de CONDUSEF, en este caso, a través de lo que es el portal de quejas, obviamente en contra de la aseguradora, por el detalle que tuvieron, por la corrección directamente de ese detalle de su póliza, al igual que en este caso por la no atención o los no pagos directamente en los servicios que había contratado. En ese sentido, sí, la reclamación se lleva a través de lo que es CONDUSEF, a través de lo que es la página de internet. Como tal, CONDUSEF cuenta con lo que es un portal de queja electrónica. Ese portal de queja electrónica permite revisar lo que es la queja por la situación realmente en contra de AXA. En ese sentido, como tal, pues sí se hace o se tiene que revisar esa queja en contra de lo que es AXA por la situación de lo que es la no corrección de datos, al cual que en este caso la un trámite no realizado por parte de una póliza contratada. Como tal, los requisitos que deberían utilizar, pues vaya, para que se mantengan buscando sería lo que es la cuestión del siniestro, la póliza obviamente, y pues que si sigue vigente, como me comentaba, pues sin problema se puede hacer esa situación por el detalle de ese seguro. Oye, y una pregunta, en un porcentaje, digamos, ¿cuántas veces logra CONDUSEF hacer justicia? Yo estaba viendo un reportaje que en el 2020, bueno, en el 2018 y 2019, las quejas contra AXA tuvieron un crecimiento del 333%. O sea, quiere decir que habían 41 reclamaciones al día, y de hecho CONDUSEF calificó a AXA dentro de las peores aseguradoras valuadas por la CONDUSEF. O sea, el tema es que si esta persona, por ejemplo, emite su denuncia en la CONDUSEF, ¿en qué porcentaje la CONDUSEF y en qué tiempo se tardan en resolver esto? Ok, en este caso los tiempos de respuesta son 20 días hábiles para que se pueda cambiar directamente la respuesta sobre la situación en este caso de la que se emitieron. Como tal, lo que son porcentajes pues se lleva de forma cierta directamente. Obviamente sí se tienen todos los casos y sí se envían a lo que son las aseguradoras por la cuestión en este caso que se tiene. El primer procedimiento para decir como tal esa queja, posteriormente pues ya se da lo que es la situación en caso de ser negativa o algo así, algún procedimiento adicional del mismo conducir para que obviamente atender esa situación. Oye, ¿nos compartes, por favor, dónde tenemos que levantar la queja, porfa, para que la gente sepa? Okay. En este caso, la queja se levanta a través de la página de CONDUSEF, que es www.condusef.gov.mx. Ok, perfecto. Ahí levantamos la queja. Así es, y en este caso se viene el apartado donde dice portal de queja electrónica. Ahí a través de ese apartado se puede realizar en esta cuestión lo que es la queja. Oye, ¿qué le recomiendas a la gente cuando este tipo de empresas se pasan de lanza así? Pues normalmente en este caso se consulta primeramente si la institución financiera sí se encuentra en CONDUSEF. Hay ocasiones en las cuales no hay dicho registro. Es importante poder consultarlo directamente, ya sea el número de lo que es CONDUSEF o incluso en la misma página. Y teniendo cualquier inconformidad, pues sin problema se puede comunicar ya sea lo que es CONDUSEF para poder obtener obviamente esta situación sobre lo que son dudas sobre instituciones financieras y obviamente respetar las reclamaciones que se tengan, no solamente con aseguradoras, sino con instituciones pues, de banca, alguna situación con apoyo. Oye, y estas empresas, por ejemplo, como Global Assurance, que son brokers, ¿sí tienen, o sea, dentro, también se les puede denunciar en la CONDUSEF? En este caso, como tal... Porque ellos son los que bloquean la póliza, ¿no? En este caso, este señor Hugo Alberto Silva Vázquez fue el que bloqueó la póliza. Ok. En este caso, creo que lo que es la institución como tal en CONDUSEF no aparece registrada. Ok. Como tal, lo que es la denominación de Global Assurance Brokers, agentes de seguro y fianzas, etc., y no aparece registro. Hay ocasiones en las cuales dicho registro aparece en lo que es Profeco. Profeco puede llegar a tener el registro de estas empresas y como tal se procede con ellos. O sea, perdóname por interrumpirte, o sea, a Global Assurance lo podemos denunciar en Profeco. Al menos es consultar si directamente si está dentro de la institución de Profeco, porque al menos directamente lo que es CONDUSEF no se encuentra. ¿No aparece? No. Es Global Assurance, mira, es www.globalassurance.com.mx. Correcto, sí, en este caso cuando se requiere lo que es la razón social. Sí. En este caso Global Assurance Broker, agente de seguros y fianzas, y sí, efectivamente no aparecen en CONDUSEF. Pues tienen que checar en Profeco para saber si cuentan ellos con registro en Profeco. ¿Y por qué estas empresas que no aparecen en CONDUSEF hacen las pólizas para AXA? Entonces, ¿quién es el que ahí comete el error? O sea, la Global Assurance o AXA, porque si no aparece en CONDUSEF, ¿cómo hace una póliza con AXA? En este caso, como tal, directamente lo que es la información de la aseguradora es la única que en este caso se... Pero el responsable directo tendría que ser AXA, porque al final el dinero lo está recibiendo AXA, la póliza la hizo AXA, AXA es la empresa, me quiero imaginar, ¿no? Y nada más Global Assurance fue como un conducto. Por ello que sí se checa a través, al menos en lo que es CONDUSEF, si no tiene competencia sobre esa institución. Ok, y en este caso, por ejemplo, si la póliza es de AXA, se le paga a AXA, dice siniestro AXA, Bajío, o sea, se le paga a AXA y la póliza dice AXA y está confirmada con AXA, en este caso el responsable es AXA, o sea, Global Assurance simplemente sería un brokercillo. Pero la denuncia... Perdóname, sí. Aunque si la póliza directamente es emitida por esta institución o es contratada por AXA, sí, al menos se atiende por lo que es la situación o detalle con AXA. Perfecto, sí. Sí, sí está con AXA. Nada más fue un broker. Oye, pues muchísimas gracias por informarnos y gracias por atenderme y ojalá que se hagan algo, mi pobre gente, caray. Sí, en este sentido, al menos se requiere hacer esa situación para que pueda tener lo que es su caso y obviamente pues a ayudar en el sentido de la cuestión del asegurado. Ok, pues muchas gracias, que tengas un excelente día, te mando un gran saludo. Fue un placer atenderle, gracias por llamar a la consulta. Gracias a ti, que tengas buen día. Hasta luego. Entonces, bueno, ahí está. Le repito, el número es 80-999-8080, son los teléfonos de la CONDUSEF. Y bueno, ya nos dejó ahí toda la información. Básicamente nos está diciendo pues que estos compadres no están dados de alta en la CONDUSEF, que esta empresa se llama Global Assurance. Entonces, híjole, tengan mucho cuidado, sus corporativos están en Downtown Santa Fe, Torre 1, piso 10. No les puedo poner los mensajes de correo electrónico porque están protegidos legalmente. Si no, si se los pasaba, porque la neta sí quiero quemar a este señor. A este señor Hugo Alberto Silva Vázquez de Global Assurance. Y obviamente a la empresa AXA, que es una pésima aseguradora. Y no lo digo yo, ya les puse a ustedes todas las pruebas habidas y por haber. Yo en este caso No creo que sea tan conveniente vamos a hablar de este güey. Vamos a hablarle. Ya vamos a las cañas, ¿no? O sea, estamos aquí. A ver si nos contesta. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿puedo comunicar con el señor Hugo Alberto Silva Vázquez? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Hablo Alfonso. Alfonso Borbolla, a sus órdenes. Oiga, señor Hugo, fíjese que, mire, yo tengo un canal de YouTube de denuncias y a mí la gente me marca y me manda denuncias. Entonces nosotros, bueno, junto con las instituciones de gobierno, CONDUSEF, Profeco, Policía Cibernética, tratamos de atender ciertos casos. Me acaban de pasar un caso precisamente que tiene que ver con usted. Y yo obviamente pues le quiero dar réplica, ¿no? Fíjese que hubo un siniestro donde parece ser que por medio de su empresa se equivocaron en una póliza en donde los números del coche no estaban correctamente puestos dentro de la póliza de seguro y ya no le quieren cubrir a esta persona los gastos de la póliza. Y entonces cuando fue el ajustador, pues le dijo que pues estaba mal, fue un tema ahí de error de información, cuando vaciaron la información al documento. Y bueno, y ahorita pues esta persona pues se quedó con su coche chocado y nadie le resuelve nada y pues están desesperados. Entonces yo quería darle réplica. O sea, ¿esto cuando alguien contrata su servicio suele pasar? ¿O por qué si ellos siguen pagando un seguro ustedes no les resuelven? No sé, ¿por qué razón? Mire, estimado señor, yo le agradezco la llamada. No obstante, derivado de la trascendencia que puede tener, yo lo pasaré al jurídico de la empresa para que sean ellos quienes le den respuesta con muchísimo gusto. Sí, o sea, dejarme su número de teléfono con muchísimo gusto. Recuerdo el caso, pero no estoy facultado, usted entenderá, por la ley de protección de datos personales en posesión de particulares a ofrecer ningún tipo de información sobre siniestros porque son datos sensibles. No, evidentemente yo no. Dame un segundo, por favor, y yo le rogaría que me deje sus datos y con muchísimo gusto a través del jurídico de la empresa podemos atender su solicitud. O sea, si yo soy un cliente, señor Hugo, y se lo digo con todo respeto, si yo soy un cliente que quiero contratar su servicio y de repente, por ejemplo, tengo un accidente y llega a haber algún problema de papeleo, ¿ya me amolé? Esa es la pregunta. Yo se lo digo con mucho respeto. O sea, no le comento que hay situaciones que en este siniestro concurren. Lo recuerdo perfectamente que ya se le hicimos de conocimiento a la asegurada. Está bueno. Inclusive también ella tiene por ahí información que se le ha estado proporcionando, en ningún momento se la ha dejado a la deriva. Pero no le resuelve. Pero no le resuelve nada, señor. Insisto, esto, por favor, si es tan amable en dejarme sus datos, yo tomo nota y a través del jurídico de la empresa podemos dar la respuesta con muchísimo gusto. No, está bien, ya nos quedó claro. No tiene caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Allá está, hasta le tembló la voz al señor, ¿no? Hasta le tembló la voz. Si supiera el señor que ya acabamos de hablar con la CONDUSEF y que aparte de todo, o sea, vean, yo hablé por teléfono, le estoy preguntando, ni siquiera estoy develando datos, pero le da mucho miedo a este señor decir que ellos tuvieron un error y que por culpa de su error esta señora va a tener que pagar los platos rotos. Pero qué bueno que se queda aquí grabado en YouTube. Excelente programa informativo para ustedes y para que tengan cuidado con este tipo de empresas, brokers, que se dedican a hacer este broqueo y a no responderle a la gente y a lavarse las manos y a decir, híjole, no es mi culpa, yo me equivoqué en digamos, en escribir correctamente los números del motor. en escribir correctamente los números del vehículo y ponerlos en la póliza, que yo te estoy cobrando dinero, o sea, yo te estoy cobrando anualmente una póliza. ¿Y saben qué? Cuando una persona le empieza a temblar la voz y no empieza a dar respuestas congruentes, es porque sabe que la cagaron ellos y no le quieren responder a la gente, y aquí está grabado en vivo y lo voy a subir a YouTube y aquí se va a quedar. Y sorry, señor, sorry, ustedes tienen que hacer su jale, se equivocaron con escribir correctamente la información y perjudicaron a una tercera persona. Ya hablamos a la CONDUSEF, ustedes no están dados de alta de la CONDUSEF, y yo estoy seguro que, bueno, podríamos... Yo voy a ir a levantar una denuncia en Profeco, y de paso pues puedo aprovechar también ahí para pues, comentarles. Fíjense cómo se puso nervioso el señor, Fíjense cómo se puso nervioso el señor. Porque estas personas ya las mandaron a volar. Miren, justamente hablé con el despacho jurídico y lo que a mí me comentaron fue que el día... Aquí lo tengo... Me dice, la siguiente semana se estarán comunicando con usted para que puedan hablar a fondo sobre el asunto en cuestión. Esto es el despacho de abogados, O sea, va a intervenir, vamos a platicar con los abogados el caso. Ellos ya tienen el caso. Entonces ellos nos van a decir cómo vamos a proceder. Vamos a levantar nuestra denuncia. Vamos a levantar nuestra denuncia. En CONDUSEF, y aparte pues vamos a ver si podemos hacer algo con Profeco, y posteriormente a eso a ver qué nos dicen los abogados la próxima semana para poder ayudar a esta persona. Pero si esta persona se contactó con nosotros es porque de verdad, y yo se los digo, y se los digo así derecha a la flecha, ustedes vean todo la línea de tiempo de lo que pasó en este caso y juzguen quién tuvo la razón y quién no dijo la verdad, quién se está pasando de lanza en este caso en particular. Bueno, ahí está, familia, espero que les haya gustado el programa. Les quiero decir que la primera semana de septiembre vamos a hacer nuestro programa de psicóloga en tu casa. Vamos a hablar de tanatología y de temas muy, muy padres. Van a ser sábado de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde, el primer programa, la primera semana de septiembre, para que la gente que necesite platicar algo sobre el tema de psicología o algo, mándenme por WhatsApp. Yo les dejo mi WhatsApp aquí en la caja de descripciones para que ustedes nos puedan mandar si tienen alguna inquietud o algo. La primera semana de septiembre, sábado de 5 a 6 y media de la tarde, psicóloga en tu casa, empezamos. Y bueno, yo los dejo con esto, reflexionen, aquí están las pruebas. Denunciar si sirve, y no hacer nada si tiene consecuencias. Nos vemos, familia, cuídense. Si te gustó mi contenido, dame un like y suscríbete a mi canal. Y si no te gustó mi contenido, no hay pedo, gracias por verme hasta el final. Cuídense mucho, abrazos, chao.